Autoplay turned on. Hello guys, it's Lady Unicorn. We're back in Din Camp. I've been doing a couple of stuff. I moved my wattle bushes and my bottle brush bushes. I moved them from there. I'm going to show you now. And I've put more fruit trees here. More fruit trees. I put the fountain there. There, I don't know if I'm going to be putting, there's not a lot of space. What's that? Rupu, okay. Yeah, I did a bit of work offline. I made a gate here. And I made this whole section. Where all my bottle brush and wattle. I need more quantity. I made this yesterday. I put some more, billy can kits here. I need to buy a couple more kettles. And pretty much that's it, I think. I'm waiting for Chenawi to get online so we can go to the island reef. I save up enough money. There's half a million left to pay off. And then I'm gonna be moving my house. Well, I'm gonna be building another house for myself. To put all my stuff in it. I mean, all my like clothes and stuff like that. I'll clean up this in a bit. Can you please let me pass, you silly chicken? So, yes. I'm waiting for her to get online. And yeah, I made this. I made all of the cupboards to put all my stuff, and I still don't have enough space. Let's see who sent me rain. Your house looks pretty nice. Thank you. But don't you think it will look nice? I said, no, I don't. I don't like it. No, I don't like you. So, yeah, I'm just waiting for, you know. There's a new game come out that I might start playing as well. Sunset Hills, which is a puzzle game. A different type of game. So, yeah. And pretty much that's it. That's what I've done offline. Yeah, Erwin, I don't want to catch a fly. Sorry, mate. You can't be arsed. I absolutely love my helmet. I wish I would have used it sooner. So I'm waiting for her to get in line. We're gonna go to the island reef. Can you guys just move? Can you guys move? Thank you. Yeah, I'm just waiting for her to get online and we're going to go there. We're going to see what we can get. I need more Burkinum ore to finish a quest I have. I think it's for the vacuum gun or something. And I need more Burkinum ore to build the advanced cooking table and advanced... advanced... What was it called? Crafting table. Man, I have so much eggs. I don't know what to do with them. 1,138 eggs. Ooh, my word. So, yeah. That's pretty much it, then. I got the gum wood arch recipe as well. So, yeah. So yeah, I made that, the quarries. I took a chest out because if not, I have to go all the way around to go here. Yep. I think I'm gonna put some grass. I just realized that's one color and this is another color. Oh my god, I don't like that.
I really don't like that. Wait a minute. Let's just put there one fur grass seed. There we go. We put there so it's a bit better. There we go. Well, it makes me feel better, so. There we go. Thing is, that's one color that should have been all grass. I like more the other color, to be honest. This one, but right now I'm not going to change it. They should put the option that you can just put different grass on top of different grass. Pone para atrás. Voy a meter aquí por si alguien me escribe. Lo que tengo que mirar porque se ve tan. Se me ve pixelado porque el internet por ahora no me lo han bajado todavía. Cuando me lo bajen no vean, entonces me voy a morir de asco. No, pero sí, yo no sé tú, pero a ti no te va mucho mal dentro del internet del móvil. No sé. No. Voy a ver si funcionan los stickers. Que la gente no manda stickers, que la gente no se dan cuenta de que tengo los stickers ahí, no se dan ni cuenta. Ok, I'm live. Ay, meme, es una pegatina de... Vete. Go to jail. Mira. Mira. El sticker de Go to Jail de Manopoly. ¿Qué quiere? Venga, ya estoy para atrás. Estoy viendo a ver qué stickers han puesto para ver si funcionaba, como la gente ya no lo usan. Los stickers. Los discos para nada, para por si la gente se quiere unir para hablar. Para decir, bueno, ¿qué estás jugando? ¿Cuánto va a poner en directo? Vamos, que no tengo nadie. Nada más a ti y al niño. Oh, mira, hay nuevo. ¿Y eso por qué no coges y metes en Facebook los grupos de cursos y todo rollo? Nada, porque ya he buscado y no hay nada. ¿Pero cómo que no? Te digo por qué, porque la gente no quieren, lo primero que te dicen es no se puede poner promoción. Yo he visto muchos sitios. No, ¿por qué me tiene que hablar así? La chica diciendo que yo he visto muchos sitios. Creo que alguien te ha hablado, ¿no? No soy yo tirando pegatinas. Digo que tú pones en el Facebook, mira. Bueno, voy a poner para atrás. Esta me la voy a quitar porque para qué quiero todos estos árboles aquí si ya tengo un montón, ¿verdad? ¿Aquí qué podría hacer? Mira, ¿sabes lo que me gustaría hacer aquí? Una piscina.
Sí, como esta parte no, porque esta parte sería panda para acá. Esta parte sería panda para pa ahí, ¿no? Pero no, en verdad no, 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 no lo puedo hacer porque la puerta está aquí. Y toda esta área se quedaría vacío, pero no sé. O poner como aquí, como agua. Como cascada bonita o algo. Es que esto ya no viene al caso ahí, no me hace falta. Y tengo un montón en otro lado. Bueno, yo tengo, mira, tengo 400.000. Con que nada más tengo que pagar. Hay que llevarse la moto de agua para ti, pero no me la pierdas. Tú te tienes que llevar los detectores de metal. Yo tengo tres palas, tengo un detector de metal y contra menos cosas mejor, porque si tú quieres te llevar el detector de metal, la caña y las cosas para coger los bichos de allí, si te parece. Ah, no, déjalo, yo me llevo la caña porque como yo me puedo meter debajo aguantando, es más fácil para mí coger los pescados. Pero tú te puedes llevar nada más los detectores de metal, por ejemplo. No te hace falta más nada porque no te van a atacar los... Nada, no te van a atacar nada. Y cuando los bichos, ¿no? Ah, bueno, está bien, sí, tú puedes coger los bichos, yo pesco y... Y déjame que me lleve el libro de los bichos. Sí, está bien. Ay, nos tenemos que hacer, mira que cogí una gafa, nos tenemos que hacer un pantallazo, ¿eh? Par de hoy. Ah, cogí otro atún, se me olvidó decírtelo. Tun, 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 tun. Esa conclusión y esa libre también. Eso solo dices tú, vamos. No sé, no me acuerdo. Ah, eso, que tenemos que hacer un pantallazo chulo. Bueno, no se ve un pantallazo en la isla. What is that? Grass tree seed. Grows a grass tree. What the hell is a grass tree? I don't have a clue. What shall we plant that? Let's plant a grass tree there. Oh, those trees. Look, a fly.
Let's catch it because people are always asking for flies. I do not know why.
Estoy para atrás con el micrófono, ¿eh? Yep. Vale, ¿qué dejo otra? Me voy a llevar las... Mira, aquí detrás esto no lo venda, ¿vale? Okay. Que estoy dejando bicho ahí porque a veces esta gente te dice, ay, tráeme una mosca, no sé qué, ahí detrás hay mosca y cosas. Eso es lo que yo estaba pensando, lo que estaba yo haciendo allá ahí. Sí, estoy dejando cosas aquí porque... Porque menos mal que uno me pidió un perro pequeño, digo, menos mal que lo tenía. Que lo tenía. Lo dejé ahí. Claro, yo cogí otro tú. Sí, creo que luego fue el yo, no sé qué más me dijo, tráeme un fly. Un fly, una mosca. Vale, entonces yo me voy a llevar... Espérate. ¿Dónde puse yo los detectores? Vale, detector. Tengo yo dos aquí. ¿Qué? ¿Qué? No sé lo que me está diciendo. Vamos a ver. Esto lo voy a dejar ahí. Yo no te escucho, ¿eh? ¿Está el micrófono conectado? Sí. Ah. Yo tengo los detectores para ti. No. Espérate un momento. Espérate, otra vez que estoy en directo. Yo no te escucho. Y esto no está muteado. A ver, habla. A ver, habla ahora. Vale, espera tu momento. Uy, de verdad. Lo he cambiado. Mira a ver si me escucha allí. Pues a lo mejor él está muteado, pero vamos, que eso no tiene nada que ver. ¿Tú me estás hablando? Ah, no, vale, está bien. No, nada más te estoy preguntando. Pobre, está. Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Hello. ¿Me escucha o no? Ya. Ya te escucha, ¿no? Pues yep. Vale, venga. ¿Qué? No sé, le di aquí. Dispositivo lo cambié. USB, ya está. ¿Vale? Ok. Está muteado aquí en el stream. Vale, perdón. El stream está muteado, ¿eh? Yo tengo todas las cosas listas. Cuando nos vayamos del avión, te las doy. Pero te tiene que quietecita. Que un pantallazo. Un pantallazo para... Entonces dime qué hago, me suelto todo y qué me llevo. Nada, yo te voy a llevar una red, vos metes con el metal y pala. Si tienes pala, llévate pala. No, eso no es un capo. ¿Otro es? Ay. León Mecal. ¡Casting! León Mecal. ¿Qué pasa, gente?
No, no, hasta el lío, ¿no? Vamos a darle ahí un buen tute a tu mujer. Nos vamos. Nos vamos mañana. To the Island Reef. Sí, Alé. Tú no estás abierto, me pones. Ah, juego anfitrión, ¿no? Sí. Craypost, cámese con Quickly, que no te vas a levantar otra vez. Que otra vez ha puesto tu llamada en la pantalla. Mi cache era más medio donde no era. Sí, yo estoy multi. Sí, estoy multijugado yo. Yes, come a second. No, espérate, me he equivocado. Espérate que no me he equivocado. Vale, venga, move. Goodbye, guys. I'm the engineer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha quitado? ¿Por qué no me escucha? Ay, de verdad. Todos los días lo mismo, tío. Siempre pasa algo. Pollo. De verdad. Dame que te llame otra vez. Te estoy llamando. Porque a mí la pantallita no me estaba saliendo. Pero no me puedo conectar en tu juego. ¿Por qué no me deja? ¿Y qué hago? Vamos a ver qué hago. A ver, si no, ven para acá y míralo. Por el LAN. Autoplay turned on. Que no, otra vez. Juegos abiertos, no hay nada abierto. Bueno, ¿y qué hago yo si no me carga el juego hecho? Es que no me sales, no me sales. No se puede decir. No, no me sales. No, no sale, no sale. Si lo ves en mi derecha la pantalla, lo puedes ver que a mí no me sale. No. Te lo juro. Pues estoy con este, estoy puesto en directo. ¿Y qué hago? Como si fuera mi culpa. Mira, métete. ¿No sabes? Are you playing time for me? I don't know. I'm on my head. Yeah, I should get away. Well, buddy, the thing is, honey.
¿Y tú qué dices? ¿Que mi directo no sale? ¿Que no salgo que estoy en No, directo? que no me metió, no me puedo meter en tu directo, porque me tengo que quedar porque es por si alguien me habla. No me puedo meter en el directo. ¿Veis? Ahí estoy yo. A mí tú no me salía que estaba Pues entonces no, no lo hemos puesto de ahí, lo hemos puesto por el otro lado. Este es ese, porque no entiendo por qué no te sale, pero bueno. Vamos a tener que irlo pero quitando al aeropuerto. Porque creo que para las 10 de la noche, para las 11 como mucho, te tiene que ir. Gracias por dejarme. Ay, ¿qué estaba haciendo? Y mira, y ahora se ha quedado en negro. Ay. No sé. No, no, eso humo. Pensé que iba a poner cara al lado. Espérate que no conecto el mando. Autoplay turned on. Espérate que no tengo el mando conectado. Que no tenía el mando conectado. ¿Dónde vamos? ¿Cómo que no? Yo te escucho bien. Ahora, venga, vamos a ver. Yo tengo las cosas encima, en verdad. ¿Con qué? ¿Tú dónde estás? Aquí, fuera de la caja. Vale. Yo Toma. llevo esto, el hacha. Toma, te lo voy a dar yo. Vale. Ya está, que mira, voy petado. Venga, vámonos. ¿Puedo soltar esto aquí? Espera. Voy, voy. Espérate que voy a coger las llaves por si no hace falta, pero vamos, que muchas llaves no tengo. ¿Dónde está? Queda el próximo momento, ¿vale? Que es un cuarto de millón que estoy pagando, ¿sabes? Voy, queda ahí cosas. Vámonos. Sigue. Vámonos. Cuando salgamos, a ver si te cambia la ropa. Pase un Ya veremos. pantallazo. No tengo ganas. Ya a mí me juego con mi ropa tranquila. No como tú. ¿Dónde me metas? ¿Si la terminas? Venga, vámonos. ¿Sí? Mira mi gafa. Me gusta. Cuando salgamos, hago un pantallazo fuera que se vea el avión y eso, ¿vale? ¿Aquí está un avión? ¿Eh? Me ha dado una pala con la mitad. Muy bien. Me río. Vamos. ¡Hostia! Vale, pero espérate. Ven, anda un poquito para adelante que nada como un buen pantallazo aquí a vos. Un poquito más para adelante aquí. Pero quítate la red de la mano. Hombre. Uy, la moto de agua. Ojo, Espérate, eso no me gusta. A ver, espérate. ¿Verdad? Espera, amor, puede mirar para el lado bien. Ahí, espérate. Se me ha olvidado la moto agua. ¿Cómo no? Podremos ver ahora qué hacemos. Porque sin moto de agua aquí no se puede hacer mucho. Sabía yo que se me olvidaba algo. Detector de metal, venga, vamos, ven. A ver lo que podemos hacer.
Va a tener que venir nadando, venga, vamos para acá. Ahí hay bicho para coger. Vivo. Uy, mira, aquí hay una. Una perla. Al final, verás que no vas a poder cenar, vas a tener que. Que quedarte por aquí. Detector de metal, acuérdate. Que hay que buscar. Hay que buscar tesoro. Ah, mira, aquí hay sombrillita. Me he encontrado una nevera ahí. Sí, ya te he visto. Quédate tú por donde pueda ir andando, ¿vale? Porque lo siento, amor, se me olvidó. Con la leche de las bullas se me ha olvidado la moto a agua. No te perdono. No importa, aguanta. Mira ese pescadito por aquí. Uy, mira, perla. Uy, mira, un pescadito. Joder. Voy con un pescado nuevo. Tengo aquí el libro de los peces que te hace falta. No, pasa nada, si aquí no he cogido ningún pescado yo. Sé que son todos nuevos. No, ve que pescado más feo, madre de Dios. Un montón de perlas. Otra perla más. Tú, si te hace falta algo, avísame, pero yo soy la única que va a poder ir a los sitios lejos, vamos. Bueno. ¿Eh? Uy. Ha sido mi culpa, que se me ha olvidado la moto de agua, tío. Otra neverita. Un pescadito amarillo. Sí. Espiga amarilla. Amor, lo que tiene que estar. Que yo no tengo detector de metal. ¿Qué estoy con ellos? Que yo no sé ni cómo se encuentra lo. No hay nada. He tenido que dejar uno. El Butterfly de Crow Common busca, son 1980 monedas de dan, ¿eh? No veas, ¿eh? ¿Qué? Que una de las mariposas que hay aquí te dan casi 2000 monedas. ¿Sí? ¿Cuál? El de cuervo común. La mariposa cuervo común. Ah, vale. Yo tengo dos encima. Esto es una mariposa de tigre, no sé qué. Ay, mija, aunque se haya ido la lluvia aquí, porque es que no veo, tío. ¡Uy, qué pescado! ¿Cómo ve, mira, amor? No te puedo ver, amor. No te estoy viendo. ¿No ve que si me habla alguien no? ¿Un ojo de pescado blanco y azul y amarillo? Amote, esta es, se te escucha súper harto, ¿eh? Me estás dejando sorda. Madre mía, venga, al final verá que no voy, que nunca voy a encontrar las menas esas, ni el tesoro ni nada. ¡Ole! Un humped grass que cogí un DP. Qué harto se te escucha, tío. Ese lo cogí yo, tú dime lo que tú tienes porque para tirar cosas yo. Ah, no sé.
Total, para eso me hubiera dado el detector de metal a mí, ya está. Estoy buscando como una tonta, aquí no hay nada. Otra nevera. Hamaca. Pues yo no sé cómo encuentran la gente los tesoros. Pues no lo sé, porque aquí no hay nada. He cogido un pescado que se parece a Dory, pero en amarillo. Vamos a ver. Pero ya voy a tener que empezar a tirar cosas porque me estoy quedando sin sitio. Ya no tengo sitio. Pues yo no sé cómo encuentra gente. Y ya me he gastado yo 2000 puntos para tener más sitio, ¿eh? Y ya me he quedado sin sitio. Supongo que serán los sitios toda arena. No, no sé qué otro sitio podría haber tesoro. Total, que he pagado para nada, para venir. Nevera. Te cogí el disco y sombrilla y un polo. Nada. Pues nada, yo voy a soltar aquí, tengo a mí me sobra. Este me sobra. Es que con la misma tarva de surf que te hubiera dado, hubiera podido de un lado a otro. Ya. Se me olvidó que te cogió un apatito. Vale. Yo qué sé ya cómo se puede encontrar esto, tío. Yo no tengo detector de metal. Toma, ¿quieres tu detector de metal? No, ya estoy. No, si estoy llena. No, es que yo no sé ni. No sé ni lo que voy a coger ya. Mira, allí veo otra cosa para coger. Hamacas y sombrilla. Ahí está. Dory, pero Dory no lo voy a coger. Mira, aquí hay otra. Joder, todas las neveras que hay. Hay una nevera donde nos bajamos. ¿Dónde? Espérate, no, lo estoy cogiendo yo de agua. Estoy llena. Voy para allá. Estoy llena. Voy para allá, espérate, espérate, quédate ahí, voy para allá y dame cosas, ¿vale? No, espérate, estoy dejando mariposa de ahí, que tengo ya. Uy, hay una piña. ¿La cojo? No hace falta. ¿Dónde está? Vale. A ver, ábrete un momento tu menú. ¿Para qué me dé? Mira, dame sombrilla azul. Me la puedes dar. La sombrilla rosa, la roja también. Las hamacas para sentarse también. ¿Cuál? ¿Las dos? Sí, dame las dos hamacas.
Espérate, 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 que te he tirado algo que no debía. Creo que ya está por ahí. Ay, espérate, que lo tengo que poner todo para atrás. Que sin querer te tiré la sierra. Era la sombrilla azul, ¿qué más era? Vamos a ver, me la tiré ahí. Eso. No. Para. Me dice que tengo que estoy llena, ¿por qué no me deja cogerlo? Pues no. Está bien. Es que debería de tener sitio, ¿verdad? Debería de tener un cofre en el avión. Mira, la flor del ave del paraíso, ¿me la quito? Sí. Venga, me voy a ir, porque si no vamos a cenar. Uy, espérate, me falta algo, espérate. Ah, eso. Espérate, mira, ve la tabla surf. Ya está, gracias. Ay, que no me deja llevarme eso. Es que yo no sé cómo hacen la gente, te lo juro, ¿eh? Hay que venir aquí con cuatro gente. Vamos a ver. Voy a tener que buscar. Es que en internet no he encontrado nada, amor, de cómo se encuentra el tesoro, tío. Estoy buscando. Con esto no. No sé, porque es que yo leí. La gente ponía, si quieres encontrar tesoro, llévate el detector de metal. Ya son las 4 de la tarde, no hemos hecho una Uy, va a decir una palabrota. No hemos hecho nada. Ya está, que sepamos ya, no vengo otra vez. Ve, mira, aquí donde estoy hay una cosa, ¿ves? Hay un tiburón y tiene un acertijo. Sí, pero no ves que estás bien lejos tú. Tiene un acertijo este. Pues cógelo. No, si no puedo. ¿Por qué? Porque dice, cuando encuentre los 5 tesoros debajo tierra, saldrá un tiburón de eso, yo que sé qué. Yo no sé qué, no sé, voy a tener que meterme en YouTube. Y mira cómo exactamente se encuentra. Yo te digo, yo estoy dando y nada con el resto y... Al final, con el casco y la tabla surf, no te hace falta en verdad la moto agua. Es más cómodo. Bueno, la moto agua tiene que estar, que sea donde la ha dejado, que si la ha dejado aquí, que si no sé qué. Oh, de verdad. Yo ya no me gasto más dinero para venir. Dos neveras me encontré aquí por lo menos. ¿Lo qué? Dos neveras. Ah, no. Esta la... Se la metió tu mano ya. Yo ya... Lo estoy viendo. Ya no vengo más. Allí hay una nevera. Que ya no vengo más hasta que sepa cómo exactamente se encuentra el tesoro. Ah, esto está vacío. Tú sabes que la nevera te la puedes llevar, ¿no? A ver, un momento, ¿qué tipo de mariposas tienes tú? Dos nada más. Esto también. No te has llevado ninguna de las neveras. Te las puedes llevar para meter comida adentro. Ya voy, espérate. Que estaba faltando una mariposa. No, tranquila, ya la he cogido yo. Vamos a ver. Valiente, plan. Nos vamos a tener que ir ya. Vete ya para si quieres para. Vete para el avión. Ya voy a seguir un poco más yo y me voy para allá. Ya, ¿qué hacemos? Se va muy pronto. El tiempo aquí. Deberían de poner aquí otra mochila, tío. Eso es lo que te estoy diciendo. O un cofre que tú puedas dejar cosas, lo que te digo, y no las pierdas. ¿Y no puedes dar un cofre? No, porque cada vez que tú vienes al sitio es diferente. Y entonces en una parte tienes que encontrar los sí. 5 cofres de tesoro, ¿no? Claro, porque los mapas nunca son dos veces iguales. Entonces, ¿me entiendes? Tienes que encontrarlo en el mismo día que vas. Por aquí, pero que va. Está bien, no te preocupes, vete para el avión. Estoy dando un poquito de... Estoy tratando de dar una vuelta más y se acabó.
Es que no lo veo justo que se te vaya el tiempo tan pronto. Y ya, si quieres venir otra vez, 250.000. Y yo, a mí el dinero no me sobra. ¿Qué hago? ¿Me meto en el avión? Sí, métete en el avión. Bueno, ¿y yo el dinero te lo puedo dar? ¿Esa? Sí, ¿no? Sí, pero vamos, ¿para qué me quiere dar dinero? Porque tengo 228.000 aquí. No, lo que hay que ir apagando las cosas, pero bueno. ¿Qué te lo digo? Porque si quieres, sigo haciendo lo que estoy haciendo, guardar dinero lo que hago. Y ya pues tienes para irte otra vez más a la isla. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero tengo que mirar en YouTube un momento, a ver qué es lo que, cómo se encuentra el tesoro, ¿sabes lo que te digo? Porque todavía debo 600.000 hasta que no pueda construir otra casa y menear las cosas, con que todavía debo dinero. Que quiero construir otra casa, quiero menear museo, quiero menear un montón de cosas y te tengo que hacer tu casa también. Estoy yendo para atrás, ¿vale? Tranquila. Lo hago subir de edad, tío. Ya lo sé. Hoy entre una cosa y otra se ha ido el día que vamos. Ya te hubieran podido llamar para el lunes, ¿verdad? Que por Ya un ves. día. Esto con el helicóptero es lo suyo. Porque el helicóptero tú vas mirando por arriba y dices, ah, mira, ya hemos estado aquí, no hemos estado allí. ¿O no? Estoy por aquí yo. No, a mí no me va a salir nada. Olvídate. Ay, luego tengo que preparar el pollo. Bueno, si no lo quieres, si quieres lo deja para pa sábado, ya está. Bueno, lo dejáis para mañana y ya mañana si es si Sí, toco, pues. porque mi padre ha dicho que no puedo dejar el pollo en horno de estos. Pero vamos a ver si tiene hasta el día 25. No, es por el tema del plástico, dice. Pues nada, a freír mono. Hemos venido para nada. Pues tampoco es que he cogido nada que diga, uff. He cogido cosas que tenía ya. Pues yo me quedo con un hueco entonces. Y yo me he gastado 2.000 en eso, en cosas. Es que lo hemos hecho malamente porque una, ¿vale? Sí, ¿ves? La acabo de ver. Alguien en YouTube con el detector ha encontrado un hueco al acabado y había un cofre. Pues la próxima vez te lo llevas tú. Sí, vale, está bien. Vamos a ver. ¿Ves? Esto lo he hecho, viene a nuevo. He puesto todos los árboles ahí. ¿Dónde? Mira, aquí lo de ahí porque no, porque como no tenía apenas hueco. Ah, para ahí no me lo deje, ponlo de atrás. No, ya, espérate, lo voy a quitar ahí para venderlo. Eres igual de pastizona en el huevo que la vida real. Te callo. Toma. Oh, aquí no me entra todo. Aquí no me entra todo. Tiene que dejar esto ahí.
Te falta toda la comida que tenéis de fruta, ¿cómo se llama? Ensalada de no sé qué. Vale. Las que tú me diste las vuelvo a poner patata, que cada vez que le doy ahí se me llega empatada, tío. Vale, amor, no chille, que se te escucha súper alto. Porque no puedo ponerlo. Ya no sé ni dónde meter cosas. Aquí no me cabe la leche. Ah, estoy poniendo cosas en otro cofre. Estos cofres no me van a dar basto, Orfina. ¿Dónde está? ¿Qué tomo? Mira. Pero vamos, que los cofres no sé si va a necesitar. Creo que puede ser que necesite las llaves. Y todavía no he podido poner las trampas, pues no tengo bastante carne ahí en que. Ahí te lo he dejado. ¿A dónde me la has dejado, amor? Venga, échalo. Ya ha cerrado el museo, me cago en todo. ¿Verdad? Mira, en este juego, como he quitado las cosas, podemos empezar a dejar los insectos aquí. ¿A qué te digo? Lo que pasa es que en el huevo ya no puedo. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ahora. Aquí en este hueco podemos empezar a dejar. A dejar insectos si quieres, toma. ¿Vale? Mira, espérate. Si te puedes venir un momento, me haré una pausa. Espérate un momento, que estoy poniendo los insectos aquí. No. Es que yo no sé ni dónde estás tú. De tanto los baúles. Ay, madre de Dios, bendita. Mira. ¿Quieres irte un rato? Mira para atrás. Estoy viendo. Espera. Mira. Y voy lenta y todo. ¡Uy! Mary Poppins. Mary Poppins. Soy Mary Poppins. No tengo ni masito para meter lomo. Bueno, y los peces que tengo aquí, ¿qué hago? ¿Los llevo a mañana? Tengo colores repetidos. Así que de disco ya, que el siguiente vez que vayamos no te traiga nada. Verde tengo tres. ¿Y qué pasa con los discos? ¿Que para qué quiero tanto? Pues luego yo. Los venderé. No tengo dónde meterme la sombrilla, por muy mal que suene eso. Good night. Good night, ya se quitó el medio. Yo siempre. Así entré, me llevo el detecto de metal yo y se acabó. Pero es que lo que tengo que hacer es que una cosa, animales. No, animales ya no nos hace falta. Lo que tiene que ser es llevarte el libro y lo que hayamos cogido no lo coja, porque ¿para qué lo va a coger? Ya, pero yo no sé cuáles he cogido, los que no tengo, yo no los tengo. Tú sí. Venga. Ahí el problema. Está bien, amo, me estás chillando. Otra vez, no te estoy chillando, tío, qué coraje me da. Pues se escucha, pues ven para acá, pero escucha. No sé. Ah, porque si encuentras los cofres, uno de cada color, hay cinco colores. Es lo del tiburón, que te dice que encuentre cinco eso, vale. Pues no vea. Yo lo pa esto de aquí. Yo me llevo, si quieres, la tabla de surf. Sí, llévatela, ahí hay una por ahí para ti. La tabla de surf y ya está, ¿no? ¿Qué más? Sé que hay perros.
Hay perros que son súper difíciles de encontrar. Hay hasta un. Ahí está, hay hasta un poodle, por Dios. No sé qué es lo que es un Un puño. poodle, lo que son con los pelos rizados blancos, que son de los pitch posh. Un poodle. Vamos a ver. Pues sí, dice que la gente no encuentra la estatua del tiburón. Yo la he encontrado todas las veces que he ido. Pero tiene que encontrar cinco cofres de diferentes colores. No, sí. Yo. Normal. Qué coraje es cuando te tiene Pues que. mira, le voy a donar el Humpted Wasp Ah, lo iba a donar yo. Bueno, de igual, también dónalo tú. y la espina amarilla. Vale. No lo iba a donar, pero bueno. No, ya está. Miraré lo que has donado y lo demás lo vendo. La tabla de surf. Tienes una que. ¿Dónde te la he dejado? Toma, te voy a traer una tabla surf para que te la dejes encima, ¿vale? Vale. Porque es muy útil. Aunque no tenga el casco, pero todavía es útil. ¿Dónde estás? ¿En el museo? Sí, ¿dónde hay? Aquí. My God. Thank you. Ya nada, bye. Vale. ¿Y el casco cómo puedo conseguir que tú tienes de buceo? El casco. Oh, mira, entrance. Ay, qué gracioso. He cogido. Me he comprado. Una entrada con un cartelito para escribir. Eso es en las minas difíciles que fuimos ayer. Porque además que tiene un casco, ¿no? Escúchame, te escucho de harto. Te digo que si no más que tiene un casco. Sí, hombre, obvio, si tuviera dos te la hubiera dado. Ah, estoy decidida. ¿En serio, John, no vas a venir? El John está aquí en la playa. Pues diré que se me que son las 11:05. John, tío, vas como una tortuga, pisa. ¿Dónde pongo los pescados estos? Aquí, afuera de la mina, estoy dejando yo como pescado. Cosa que a lo mejor no hace falta más adelante. Porque no quiero quitar todo el medio. A ver, el pescado ese. Ah, el pescado ese está en una burbujita, gracioso. De ese lo voy a poner en mi casa. Como cuando lo ganan la feria, en plan. Caje ya tomado que se conecte, ¿no? Que nos vea. ¿Eh? Ya jabón, que se ponga y nos vea. El John va para allá. No, si ya estoy de la noche aquí hablando con él. Ah, que está ahí. Y le voy a vender a tres mariposas que cogí de allí de la isla. Se las vendo y me va a dar el yo, mi Yo colega estoy John, seis, guardando. mira, 6.000 que me trajo en Santa Moneda. Oh, Por tres mariposas. Me he puesto un pescadito dentro de mi casa, el de la isla, el amarillo chiquitito. Sí, porque está como, Nada. está en una pecera chiquitita de esta, como cuando lo ganan la feria. Sí, 234.000 tengo de moneda. Vale. Sí, para ir a esos 250.000. Pues, papá, papá. Esto para vender, esto para vender, esto para vender, esto para vender, esto para vender. De verdad, John era un puto desastre, tío. Solo que te Mira, quería aquí me encontrar un salgo. casco para ti, pero que va, nada. Dime. ¿Qué? Estaba buceando. Que está buceando. Uy, aquí un pez que no cogí yo.
Detecto de metales, pala, esto, esto. Yo tengo todo listo para cuando sea domingo otra vez. Si tú tienes bastante dinero, pues nos vamos. Esto voy a cambiar color, que creo que tengo otro en azul. Si quieres. ¿Qué digo? Espérate, espérate. He cogido dos pescados que no tenía por aquí. Me veo. Nada, que he dicho que... Que si tienes bastante dinero, cuando venga domingo otra vez, si quieres nos vamos. Vale. Yo me voy a llevar todo, detector de metal, todo. Muchos sitios no tengo. Tengo que juntar 6.000 puntos para coger tres sitios más. O yo, tercer pesco que no tenía. Oye. Mira, un bate moribundo. Si me gusta lo del libro, me gusta un montón, ¿eh? Uy, de verdad, yo no sé por qué cojones te escucho. Te escucho como si me estuviera chillando en el oído. Te estoy escuchando. Voy a quejarte de mí. I say I don't know. Qué poca llave tengo. Tiene que coger la carne que está aquí. Ponerla por la mitad. Deja la mitad ahí. La mitad la voy a tener que usar para trampa. Porque si no, no vamos a tener. No vamos a tener más llave nunca. Se marchó. Ajá, stop shouting. Se marchó, ahora mandamos por el loco. Y me dijo, ay, mío. Desde que tengo hecho mi más habilito. ¿Qué? ¿Qué con lo que tú me has prestado? La tabla de surf. Voy a coger una neverita, la voy a poner. Ahí va. Voy a quitar una neverita de aquí, creo. Y voy a poner el cubito ahí. Y voy a poner una neverita al lado de las trampas para meter la carne. Poner la carne. Ay, voy a apagar el aire un poco, a ver si no hace mucha calor ya. Ah, pero es que yo creo que a lo mejor te tiene que llevar 100 llaves. No, no, no entiendo. Para los cofres.
Hay un pesca que cuesta que te dan 4.000 por él. Joder, espérate, me voy a poner un momento en muteado. Lo perdí. Lo que pesco la anchoa. ¿El qué? No te escucho. Nada, estoy muteada. Espérate, porque estoy viendo un vídeo, estoy en directo. Espera. He sido gilipollas. Cuando tú encuentras la estatua del tiburón, le das 5 llaves y te da un mapa de tesoro. Y te pone una X en el mapa y tiene que ir a la X. Y dos veces que lo he hecho, dos veces que he encontrado la estatua del tirón. ¿Has escuchado? Sí. Aunque nada, a juntar llaves. O sea, lo principal que hay que hacer es encontrar el tiburón. Espérate que siga viendo.
Hay un reloj de bolsillo que puede ralentizar el tiempo. ¿Tú sabes lo chulo que es eso? Que el tiempo va más lento. Quiere decir que puede tirarte más tiempo a la isla. Hay una taza de sol. Te quedes rey, antes que nada te quedes rey y me dejas todo el muteado hasta ahora mismo. Ay, qué tía. Hagamos un control de daño que no tenía. Ah, mira. Pues, y el tío este parece que tiene, creo que son los nuevos, las nuevas herramientas, o sea, las que yo tengo amarillas, pues la tienen roja. Que dice que esas son las nuevas, que dice que se parten menos todavía. Aún no me queda mi nada todavía por hacer. Dice que el cofre azul es más importante porque esas son las cosas de la isla. El verde son cosas que encuentras tú en las minas, o sea que en la isla po podemos encontrar el casco que tengo yo también. Con que nada, voy a juntar toda esta semana todas las llaves que pueda y nos vamos otra vez si tú tienes dinero. ¿Y la llave dónde las encuentras, maldito yo? Las llaves o detectando metales por en el suelo o en las trampas, que ya le he puesto carne a las trampas para ver qué cojo. Pero vamos, dice que le da cinco llaves al. Primero no hay que encontrar tiburón. Hasta que no encuentres tiburón, no te salen los cofres. Con que eso es importante. Qué asco, tío. Con lo rápido que encontré el tiburón, yo no vea para encontrar tiburón, ¿eh? Lo que tenemos que encontrar es lo del reloj que Una dice. pila. Que Lo di encontró. sí, que, di que dice que. Ralentiza el tiempo. Que se va muy rápido el tiempo, porque con eso parece ser que no. Ay, me duele la espalda. Hoy no hay nadie viéndome. No, a mí tampoco, creo. No sé cómo ponerme. Encontró una pila. Anda. Yo estoy igual, estoy con el reloj, digo, con el teto. Sí, yo también quiero mucho también. Un joto y un mando un mando de consola. Me hace falta para algunas cosas, pero bueno, dice que lo mejor que es llevarte la moto de agua. O si quieres helicóptero, helicóptero, pero yo no tengo el helicóptero. Así que la moto de agua hay que llevársela. Smooth Blade encontrado. Sí, eso es un todo componente, amor. Y yo que tenía las llaves encima, qué tonta he sido. Habría podido coger un par de cofres. Pero no lo sabía contra. Una llave. ¿Verdad? Es que no puede decir. No. Deberían de poner una máquina para ordeñar la vaca.
Me acabo de dar cuenta de una cosa. Espera. Ah, me cogí unas literas. Antes. Voy a reformar el área este que te dije, al lado de la casa. Un insecto. Creo que estoy cogiendo un grillo. Black Cricket. No. Un simple. Qué asco. Centiquet. Escarabajo. Disgusting. Uf, tengo que tirar algo de aquí, tío. Qué caro tengo. De verdad tengo un dolor en los riñones esta vez que está sentado arriba mal. Me duele el cuello. Okay. Pues te he cogido dos llavecitas, guapa. Gracias. Uy, estás ahí, quita afuera. Yo, I'm going to sleep in the beach. Pues yo estoy reformando todo. Ay, ¿qué? O ven a dormir ya la mona. No. A que te quedas sin ningún barco, tú. Venga, tanto de forma. Venga. Vamos, mira, mona. Wait. Don't wait. Yes, let's wait. Go. Venga. Come on.
A ver, después que tengo el café casi entero. Cansado encima. ¿Quieres quitar? Quítate. No. I'm busy. How's it going? Okay, put this in the book. Venga, me voy a acostar y ahora sigo. Ay, aparece una mujer que conoce a mi madre, tío, que la conozco yo. Ah, ¿eh? Sí, de Sabinir, de Manirva. No, no, de Sabinir, ya tú sabes. Ah, ¿eh? ¿Cómo sabes? Porque yo conozco al sobrino. Que no, el sobrino o el nieto o algo así. ¿Seguimos, no, de día? Si no, voy, amor. Pasa nada, amor, yo estoy haciendo eso. Vale, espérate un momento, voy a poner esto en... Voy a mutar en este momento. ¿Por qué? Me llama mi madre. Yo te escucho, ¿eh? Sí, ya lo sé, lo escucho. Ah, vale. Wey, escucha la PU. Si vea la fan con el de Sabinier, la de Pepa. El es morte. Ah, pues yo voy a ir a ver maintenant. Ouais. Ouais, moi je viens de voir par son beau-fils, son petit-fils là, que je connais là. Ah oui, on connaît. Je viens de voir sa voix, ça maintenant, je te montrais la photo parce que je savais pas si tu l'avais vue. Ah, tu l'avais pas vu,
Ah, oui, je sais, je la connais aussi, moi. Parece que se te escucha, ¿eh? Ah. ¿Sabes qui, là? ¿Sabes qui? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hija? Me lo dijo aquí, guau. Yo estoy que, como he visto a mi padre hoy, me venía con dolor de cabeza cuando llega a la casa. ¿Vos ves a va? Ouais, ça va, j'ai parlé avec papa. La viande, elle était bonne, un petit peu dure, un petit morceau dur. Très bonne. Mais ça dépend de quel côté, parce que nous, on a des petits morceaux, par contre, d'autres morceaux qui étaient bons. Ouais, moi, j'avais que deux morceaux durs, et je les donnais au gamin, et moi, je mangeais tout le reste, elle était très bonne. Allez, ça va, moi, je vais pas me coucher aujourd'hui trop tard, d'accord? Alors, demain, on part à quand j'aurai fini. Ok. Allez, faites attention. Salut, Emma. Allez, ciao. Allez, oh. Yo. Perdón, amor. Que mi madre que ya se había enterado. Hello. No te escucho. Ya te he puesto un muteo. Que voy a quitar, que no voy a dejar un hueco. Voy a dejar un hueco sin hay una cascada detrás de la playa, más bonito. Vale, yo tenía que soltar cosas en mi. ¿Cómo es? El baúl donde lo que tengo ahí. Uh-huh. Porque había cogido bichos que no habíamos cogido. Uh-huh. Bueno, tú no lo sé, yo no los he cogido, que son de noche. Así que las voy a llevar ahora. Que si van de para casa, iba con la amiga, mi madre. Uh-huh. Dice que hace mucha calor. No, que dice que mi madre se enteró ayer por la que es como mi abuela. Sí. Pues por ella se enteró, que se lo digo, pues yo me he enterado por él, yo conozco al nieto. Lo conozco, tiene mi edad un poquito más que yo. Y lo conozco desde que era chico, a ver lo que te digo, que es de la como familia, no cercana, medio lejana de la que es como mi abuela, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Que la hermana, la prima de no sé quién, de parte de la nuera o algo así. Y el sábado te digo, yo me juntaba con él, con el otro que te decía que era Francisco, que tuve que se cambió muy. Uh-huh. Pues con él y todo rollo. Ese sábado, mira, ese sábado lo ha pasado también lo suyo, ¿eh? Ha tenido también, creo que fue a no sé dónde. No sé si tuvo canto o lo otro, o el chido o algo así, ¿sabes lo que te digo? Tú sabes que se está escuchando todo, ¿no? Pero, no me callo. Ay, mira, amor, te voy a donar. El 100 pies, te puedo donar. Te estoy donando cosas a mi cheo. Así me gusta. Nada más que te he podido dar el 100 pies. Yo aquí estoy haciendo como un, no sé, una cascada, no sé. Algo guapo. ¿Ves que? Mira, por cada bicho, en verdad, que tú dejes en el museo, te dan los billetes esos. Que va, yo olvídate, yo no voy a poder tener los libros. Yo te lo estoy completando por ti del museo. A mí no, chiquillo. Y yo estoy haciendo aquí que voy a hacer una cosa más guapa. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Bueno, goodbye. Ah, muy bien, si es el goodbye, te digo yo tengo. Ay, perdona, me creí que estabais diciendo papá y como lo digo yo. Voy a no tengo más nada. Ajá, se me va a partir esto, no voy a tener bastante. Yo, a ver cuánto me va. 32.000. Toma. ¿Por qué? Ya tenemos 250.000 para irnos a la isla toda mi vida. Ah, mira. Porque yo no tengo ni. Yo estoy, vamos. Y encima lo bueno, pues también por cada pescado que le deja yo te doy un piquete verde. Es que soy aquí, vamos. Anda, Desde que estoy aquí metida contigo, que llevo ya dos o tres cosas que tú no tenías. Pues sí, porque yo no, la verdad, no. Tampoco es que me molesta mucho en hacer eso, la verdad.
Esto que estoy haciendo aquí, una cosa guapa. Ah, yo estoy hablando a la pared. Claro. Perdón. ¿Qué me estás diciendo? Que no te escucho. Nada, paso ya de cierta manera. No vale. Porque total. Es que tiene un baúl verde. ¿Los baúles cuánto hueco da? No sé. ¿Dónde tengo las llaves? ¿La llave por de detector de metal o las trampas ya las tengo yo para mañana para mirarla, ¿ves? No, la llave donde te la suelto. Ah, la llave en el cofre afuera de la mina. ¿Pero qué mina? Vale, la única mina que hay. Techo. Estoy siendo como una fuente así guapa. A ver. A ver cómo sale la cosa. Ya lo tengo aquí todo. Me agobio con... con los árboles. ¿Me? Uy, ¿dónde estás tú? ¿Te me vas a hacer un gran favor? No. Sí. Anda, no, sí. Estoy construyendo una fuente. Me pesa tú. ¿Te puedes quitar? ¿Te puedes quitar de ahí, please? Me quita de ahí, me presta lo de tu cabeza. ¡Ah! ¿Qué te parece? Lo de tu cabeza. ¿Qué te parece? Mal si me presta lo de tu cabeza. Mira, hay un cocodrilo cerca tuya. Sí, pero no me va a atacar. Ahí está. Ajá, yo quiero de tu cabeza. Para que tú miras detrás de detrás de la playa y se ve todo chulo. Wait, a un camino venado. ¿Qué? Thank you.
que tener las cosas fuera. Yo que te digo a ti, que cuando yo me mudé aquí, que yo tenía la bicicleta fuera del niño, ¿eh? Y él dice que lo digo, que era un poquito del mundo, pero yo no lo digo. ¿Por qué autoplay turned on. I am back. Que voy a hacer una cosa aquí guapo. Move. A ver, pues tenemos que ir a las minas. ¿Qué estás diciendo? Ay, qué pesada eres. No, aquí la pesada eres tú. Ahí tiene el casco, toma. Muchas gracias. Es que me gusta. A ver si me dice algo de lo chulo que está hecho. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Quieres una gambita? No. Una gambita. Ah, no. Un guayabi. Poner otra escalera ahí. No, aquí voy por un arco. Así cogía pescado, chiqui. Sin vergüenza. No, tú. Te has llevado mis cosas. Eso me lo da para atrás, ¿eh? Porque yo lo uso. Yo quiero pack. Ah, meme, aunque puedes pescar incluso aquí dentro de agua. Sí. Ay, ve cómo no me... ¿Qué te dije ayer? ¿Qué estaba haciendo yo? Ve cómo no me escucho cuando hablo. ¡Ah! ¡Cocodrilo! Si no te atacan. Me da igual, muy feo. Lo escucha la policía, ¿no? No escucha nada. Qué chulo, tío. Bajo el mar. Bajo el mar. Bajo el mar. No te acostumbres mucho que me lo vas a dar para atrás. Pues que sepa que ya te has quedado sin de eso. No. Sí. Ahí. ¿Eh?
Que yo lo uso. Que para ti no hay nada. Oh, vale. Mira, es que era una medusa. No. Toma medusa, espérate. Claro, yo aquí haciendo todo y tú por ahí de cachondeo. No, hombre. No, que va. Tenemos que ir a las minas, pero a las difíciles, para encontrar otro casco de eso. Yo tengo una linterna. Me alegro por ti. Me voy a callar con la que te va a soltar. Yo tengo una linterna. A ver, no te doy ni un duro para ir a la isla y lo consigues tú. Ah, mira qué bonito. Pues entonces, ya sabes, Chitón. Chitón te veo a ti. Estoy poniendo todo bonito aquí afuera de la casa y todo. Ay. Te veía. Me voy a ir sin cobrar. Yo que la Lucía no estaba, deja ya de llamarla. No lo puedo usar. Qué pesado es. Pero Lucía no está, niño. Y ya. Ya está hecha la fuente. Ya está hecha la fuente. Vale. A ver, no encontré ni un... una perla. ¿Puede ser? A ver. Me está dando la cabeza con el niño. Cuando termine me lo da para atrás. ¿Qué? No. O si no, vamos otra vez para abajo a la mina. Bueno, ¿qué tal? Lo que pasa es que para la mina el problema es que hace falta llave. Estamos la misma. Bueno, pues nada, mañana me pongo a buscar. Cuando termine, echar un luzca fuera de la casa. Mira qué bonito lo he puesto tú. Ey, porque estoy intentando coger una gamba de tigra. Lo he puesto todo súper bonito. Encima que estoy cogiendo marisco para hacerte una gambita al pip esta noche. Pesquita, a ver si encogí de la más. ¿Qué más quiere?
coraje tiene que estar sacando todo. Me hace falta las menas contra de eso. ¿De qué? ¿De qué? Y también tengo que coger más flores de abajo de las minas. ¿De la esta la que dan luz? Las flores estas que dan luz, que tengo. No me ha dicho nada ni lo bonito que he dejado todo ni nada. Yo no te he escuchado decirme nada. Y no me has dado el casco para atrás. No. Mira. Mira. Mira qué bonito de auto. ¿Cuántas de esas llaves te falta? Muchas llaves. Muchas llaves, pero ¿para qué? ¿Para abrirlo? Bueno, primero para coger casco más fácilmente sería ir a las minas de abajo otra vez. Caí ahí donde fui, donde lo han cogido. No, la mina no se lleva eso. ¿Cuántas espaldas para ir a la mina? Eso no, eso es 25.000. Lo que pasa es que los rubí que tengo para ir un par de veces, pero como no lo encontremos ya no hay más nada que hacer. Y encima tú te llevas mis cosas. Mira. Ah, muy bonito. Tengo sitio ya para nada. No sé a dónde voy a tener que ser, yo no sé lo que para meter tantos muebles. Thank you.
De verdad, yo no sé para qué contra me ha regalado Sol John. Pedazo subnormal, mover. Esto lo puedo dejar ahí, esto lo puedo dejar ahí. Lo de pescar, lo voy a dejar aquí, lo de coger bicho también. Contra, me he asustado. Eso ahí. La cuadra aquí, esto aquí. El casco te lo quita. Popa, eso no te lo han prestado, ¿sabes? Para que no me lo dé para atrás. No. Eso no se hace. Yo no te pido las cosas, pues no te las doy. Me te queda un regalo. No, no era un regalo, te lo han prestado. Ah, toma. No, ahora mismo no me hace falta. Venga, te estoy esperando. Pues te espera, estoy ocupa. ¿Qué vamos mañana a la vina? Sí. Entonces, espera. Aunque no hay muchas llaves, pero bueno. Y tengo que comprar el pase de John. Yo aquí estoy dejando las cosas que no me hace falta. Toma. Toma, ¿esto para qué? Un jelly. Ah, vale. Eso para meterlo. Hay que meterlo en el. Toma. No, no toma. Ven para acá y ponlo. Ahí te lo he dejado. Ay, amor, he venido hasta aquí, no voy a ir para cogerlo. A ver, ¿dónde están las herramientas aquí? Estas, ¿no? Sí. ¿Lo de la red me la llevo? ¿Lo de qué? En el cubierto no cojo. Vamos, que llave no hay mucha, pero bueno. Llévate la... Me voy a poner una cosita aquí, déjame que me ponga yo este baúl aquí. No, ¿a dónde me vas a poner un baúl? No, que es para dejar aquí un momento mis cosas, es un momento. Pero ahí no me lo ponga, ponlo fuera de tu casa. Es que no tengo que estar al otro lado, que ya tengo dos ahí. Está bien, pero ahí no me lo ponga, que lo tengo todo bien puesto y diseñado, me va a dar un cofre ahí en medio. Y aquí lo puedo colocar aquí, aquí. No, te lo pones fuera de tu casa. Que me tiro un montón de tiempo diseñando. Ok, que sí, que vale. Que nada más que para no tener que estar hasta allí, tío. Tú te tienes que llevar tu antorcha. Pero no me llevo nada. Mira, aquí tienes comida, pues ahí te, ahí te va a quedar y tú a para la comida. Ahí que yo me sé. Muy bien. No, bien, no, pues no echarme una mano. No, menos mal que no te echo una mano. Tú no. Ah, yo no, vale. No, porque te he pedido que me preste un momento, que te lo dejes ahí y no quieres. Ojalá, te robamos hasta un baúl, ¿viste? Vale, a ver, para abajo, ¿qué es lo que me llevo? ¿Qué te lleva? Pues... En verdad nada, tú, porque yo voy a coger todas las cosas, es verdad, quédate vacía por si yo no me lleno. Va a llevar... La va a ser la linterna, nada más. La linterna ahí. Pero conmigo aquí. Vale. Que antes de irme mañana voy a mirar las trampas por si hay más llaves. Pero vamos que... A los la... libros los voy a guardar yo aquí, ¿vale? No, los libros dámelos a mí. Pero si lo voy a coger mañana de nuevo otra vez cuando vengamos de... Vale. Me llevo un arma.
¿Te llevo un arma o no? No, no, porque no te van a atacar. Ahora te echa, si te das cuenta, en la playa, que en verdad la tengo que cambiar para poner la arena, pero no me gusta la arena, está más bonita así. Y tú mira atrás, ¿visto qué bonito la fuente que he hecho? Sí. Y porque no me deja hacer uno en medio, si no haría como una pirámide, pero bueno. Voy a ir rápido, coge las trampas cuando nos despertemos y nos vamos a las minas, ¿vale? Tú espérate afuera de la mina y ya está. Porque tengo que rediseñar todo este lado, que no tengo ni idea. Que no me deja de... Las trampas tienen más malas. Esta, ¿no? Sí. Ve, he cogido más llaves aquí, ¿ves? Que las tengo que llenar todos los días. He cogido 7 llaves. Nada más de las trampas. ¿Qué? ¿Detrás de la casa? ¿Eh? ¿Detrás de la casa qué? Baja las minas. Sí, pues no sabe todavía. Me duele la cabeza de tantos árboles de y es lo que me agobia del juego, tío. Vale, la mina donde está el pico, ¿no? Vale. Te espero 20. Lo haces eso. Vale. Sí, tengo que coger un pase de todos modos. Ahora tengo que esperar a que abra John. Ah, si no llamaba contigo, caché la mano por. Ah, bueno, espérate, te voy a llamar niño. Te voy a decir una cosa. Coge. Y mira que lo tiene a la suya. No me lo coge. Te va a tocar llamarlo. Venga, voy. Quato, Charlotte is calling you. On the phone, nada. I'm calling you in the phone and nothing. Pero, coño, pero que me contesten. Toma, pas mi madre. Nada, que estás en directo. Pero, say your brother, they get the phone. Nada, venga, ya, ok. Espérate un momento, ¿por dónde estás? No me puedo esperar porque el tiempo se va. Pero, he's calling to you. Hey, I'm live. Yes. Quay, calm. Kratos, you're not supposed to be talking. You're a kid. Can you go? Calm. Dile que venga. Charlotte is calling you. Ay, así no me puedo concentrar yo, de verdad.
Lo que estoy buscando son cuartos. Pero la mina acá es que vas a cambiar también de cuarto, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué en cuarto? Vale, voy para allá. Que estoy robando aquí la luz. Espérate que no he bebido esto, coño. Espérate, me tengo que esperar que se suba la energía. Pasa que a veces no vale la pena. Si el cuarto no tiene cofre, no vale la pena gastar la llave, pero bueno. No, espérate. Por ahora, por aquí, por lo que yo veo en esta parte, no tiene cofre. No. Nada. ¿Qué va, tío? Oh, te quiero con eso. Welcome to my cozy channel. No sé qué más, ¿quién es? Que no lo tenía puesto. ¿Quién está hablando? No sé, una persona. No es esta, nueva persona, no sé quién es. Ah, la música. ¿Qué me ha dicho? Hola. Ah, hola, ¿qué pasa? Es que no sé si habla en inglés o en español. Vamos a ver. Yo no me voy a gastar más. No me voy a gastar más nada. Coge, si tú puedes. ¿Cuánto? Ah, no, tú no te has traído nada, ¿no? No, te lo dije. Ah, no, es para que me coja la esta cosa, da igual. ¿El qué? Dime. No, la lo que está colgando el techo que se usa para pa construir. Por eso es. ¿Sika Max? Me suena. ¿Tú no tienes...? Se acuerdan de mí, dice. No han preguntado a las dos. Uf, ¿Sika? Pues la verdad es que no me acuerdo. Uy, hace tiempo ya, me parece a mí que sí. Ah, que está jugando One Human, tú. Yo quería jugar One Human, pero como no se puede jugar con el mando, no lo he tratado todavía. Joder. Este está gratis en Steam. Me suena a él eso. Me suena el nombre. Cosa. Ah, sí, yo no lo he tratado. Lo que pasa es que el One Human me lo bajé en Steam, pero como no se puede usar mando, no me gusta. A mí no me gusta jugar con teclado. ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Bien? Aquí hay más cositas. Y aquí enfrente hay un cuarto más. Sí, espérate que estoy cogiendo hierro, que me hace falta. No te veo. Tienes que tirarte. Ahí enfrente, vale. Espérate, que estoy viendo a ver si está por aquí la entrada, para no... No. No, está aquí en este lado la entrada. Vale. Pero vamos. Me da coraje usarlo porque... lo cojo para nada. Un cofre. Uy, mira, una mena. De la que me hacía falta. Ay, una estatua de canguro que no tenía. Una mena. Me faltan dos más para completar la misión. ¿Quiero? Ya lo sé, pero no he encontrado qué hago. Una papelera. ¿Y qué? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ay, yo no estoy dentro. Gracias. ¿Pero quién es? Amor, está... Que... te puedo escuchar, ¿sabes?
ser. No, ha hecho la misma cosa. Ah, esta mujer ya salió aquí. Estoy cogiendo hierro que nos hace falta, ¿sabes? Si quiere que te haga las herramientas. Vale, que el hierro no cae del cielo. Yo nada más que estoy aquí cogiendo. ¿Qué está cogiendo? ¿La florecita? No, ¿cómo? La florecita puede coger con la mano, ¿sabes? Pues no. Ay, pues nada, espero que esté bien. No, no me ha hablado más, pero bueno. Te puedo estar quieta más o menos. Vamos a ver, ¿cómo estoy supuesta a estar quieta cuando el tiempo se va? Tengo que aligerarme, hacerlo todo lo rápido posible, ¿no? Vale, pero es que no te encuentro, ahí está el problema. El tiempo aquí se va, y si se va yo ya no voy a pagar otra vez para venir. Es más, no es que tengo que pagar nada más, es que me hace falta una cosa de rubí. Ya que... no luces en la gaveta aquí, no, que no la tengo yo, por tu culpa. Aquí hay una habitación. ¿A dónde? Donde yo estoy. Pero si ni siquiera te veo. Ah, no, ahí abajo ya he estado yo. A verla. Saludos. Saludos. Gracias por pasarte. ¿Qué otro cuarto? Vamos a ver dónde está la entrada. Aquí. Uy. Venga. Es que... otro cuarto, ¿qué lado? No paro, Bris, no hay nada. Me estoy gastando la llave para nada. Nomás tengo 14 llaves. En la isla también, si tenemos llave y cuenta un cofre verde o azul, puede coger también el casco ese que tú quieres. Pero vamos, que ahora mismo me estoy gastando las llaves, ¿en qué? A ver, ¿sigue en esta habitación? Ay, qué susto. Ya mismo me voy a quitar, creo. Me duelen las manos. Duelen los dedos de aguantar mando. Cada vez que encuentro un cofre, digo, a lo mejor un cofre, pero que va, nada. Ay, que hay una habitación que te han mirado. ¿Y cuántas veces aquí, amor? ¿Qué? Porque a este instituto no has venido de aquí.
Sí, ellos. ¿A este? Sí, porque alguno de ellos no la abro todo, porque... Si para qué voy a gastar una llave si salgo por el otro lado. Otro cuarto. Ya, cuando me quede sin llave me voy. Hace falta que venga para acá donde estoy yo. Que hay un rubí ahí. Es un rubí, no un... Sí, pero ¿cómo que es? Vale, espérate un momento. No... Bueno, hay dos. Hay que... Nos tenemos que llevar uno a cada uno. Sin camino. Ya si quiere nos vamos, porque en verdad ya no tengo ya más... Ya nada más tengo 5 llaves. Ya nos vamos para atrás, ¿vale? Vale, ¿esta me llevo yo? Sí, coge tú uno. Lo siento, no me he podido encontrar nada. Ya, ya no vamos a venir más aquí porque ya... Ya las llaves que nos queda tenemos que juntarlas para la... Espérate, ve tú para adelante. Acuérdate que en la isla también puede encontrar casco, no es aquí nada más, ¿sabes lo que te digo? ¿Y dónde lo encuentro? En los cofres, pero para los cofres primero hay que encontrar la estatua del tiburón. Entregarle las llaves y entonces empieza, te lo marca en el mapa, va y ahí lo busca, con que hay que empezar a juntar llaves ahora mismo. Joder. Te está yendo por donde no es. Es por aquí. Vamos, por aquí, ve. Ay, otro cuarto. Ah, uf, espérate, ahora cómo guardo esto. Aquí hay otro cuarto. Pero está, hay agua alrededor. Si tiro esto lo voy a perder. Estoy mirando a ver si hay un cofre aquí. Sí, hay un cofre ahí adentro. Me voy a tener que meter. Nada más tengo 4 llaves, pero bueno. A ver si tiene suerte en el último cofre. ¿Vale? Vale. Y ya se acabó. Ya no podemos ir a ningún lado hasta que haya por lo menos mínimo 50 o 100 llaves para ir a la isla. ¡Ajá! ¡No me lo creo! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Ole! ¡En el último! Pues vámonos, que yo estoy aquí de agobia. Escúchame. De verdad, ha sido una corazonada. Digo, venga, está bien, venga, voy para atrás a ese sitio. Me quedaban 4 llaves. Madre mía, qué susto me has dado. De nada. Gracias. Ya tiene tu casco. Guau, qué suerte has tenido. Ha sido. Y tú me dijiste, no, tírate por aquí. Digo, no, me voy a tirar por aquí. Ya no voy a coger más nada, no voy a coger ni hierro ni nada. Que quiero, no ve todos los cuartos que hay aquí adentro. Oh,
Venga, voy a abrir uno más. Con las dos llaves que me quedan. Ah. Yo estoy aquí perdida. Que aquí hay dos habitaciones, dos de estos juntos. Ya, pero ya no tengo que va, ya no tengo más llaves ya. Pero aquí no, me he perdido. Ayúdame. Pues, vamos a ver, sigue andando y ya está. No puedo, que me quedan cajas por aquí. Y yo me he quedado cogida también. Ya, tú lo que tienes que hacer todo el tiempo es tener el casco puesto y la tabla de surf. Porque con eso vas más rápido debajo de agua. No sé si tú lo sabías, ¿vale? Ya en verdad, en la isla lo único que estoy buscando ahora mismo es las menas. Bueno, y las cosas nuevas, claro. Ya llegué. Vale. En la isla lo que estoy buscando es las menas que necesito para las cosas que tengo que construir y las cositas nuevas. Pero hasta que no tenga mínimo 50 llaves no voy. Coño, me pica la oreja, joder. Arráscate. Me estoy rascando. No vea, ¿no? Qué estrés. Este sitio no me gusta, prefiero ir a la isla. La verdad. Nada, que yo no me... Que yo no estoy perdida. Ya sé cómo lo he hecho yo, mirando el mapa. A lo verde, vete para lo verde. Si ves de esta gente, menea. Sí, ya lo sé. ¿Cómo que? Y estoy encontrando un montón de cuarto y no puedo hacer nada. ¿Cómo mal? No, muy mal no. A ver. Uy, aquí hay un montón de hierro, espérate. Vamos, has tenido una suerte que no es normal, ¿eh? Voy a buscarte. ¿Eh? Has tenido suerte porque no iba a mirar, no iba a entrar en el cuarto yo ese. Te dije, no, déjalo, nada más tengo dos llaves, pero y vi un y me di la vuelta y como vi un cofre y digo, venga. Digo, voy a mirar, miro y ya está. Ya una cosa menos que te tiene que preocupar. ¿O no? Yep. Thank you. De nada. Esta vez estoy intentando buscar. Estoy intentando buscar cómo salir aquí. Uy, ahí había un pescado. Ay, no me he traído la caña de pesca. Aquí hay un pescado que no tenemos. Tipo... La acabo de ver, un pez linterna o algo ahí. No ve todo el hierro que estoy dejando atrás, pero ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. Madre mía, no quiero ni mirar el mapa que me voy a agobiar. Ay, se me ha apagado la luz. Menos mal que tengo más casco. Estoy escuchando. Sí, ya lo sé, es que hay un montón de hierro. Qué pena que no viniste antes. Había otro de estos para llevarte y lo he tenido que partir. Porque no estaba tú. Llévatelo tú si quieres. Vete para allá. Vete tú. Que yo coja el hierro que queda. ¿Está muy lejos o no? No. Hola. Vale, es que es una pena dejar todo este hierro atrás.
Venga, me quiero ir a guardar el juego, no vais a decir que pase cualquier cosa y como no se guarde lo perdemos todo. Porque se puede ir la luz o cualquier cosa y paso de perder el casco tuyo. ¡Corre, Forrest, corre! Voy. Tic, tac. Vámonos. Tac. Vámonos. ¡Corre, Forrest, corre! Ah, ¿yo que se te ha cerrado? No. Deja esta cosa fuera de ascensor, vámonos, dormía. Y ya después, si se quiere ir a la luz, que se vaya a la luz, o que si se quiere cerrar, que se cierre. Ay, no. Déjalo ahí. Vámonos a dormir corriendo. Ahí ya te acojonas ya. Sí, claro, con lo que ha costado encontrar ese el casco como para dejarlo ahí. Tiene la nariz viéndote más. Y sale que es un sono. Yo no. Se me ha ido la pantalla. Vamos, se me ha ido el juego. ¿Por qué? No sé. Ha salido un poco de humo y tú, ¿qué estás haciendo? Al lado. Toma. Para ti. No, toma. Cógelo por lo que tú más quieras antes que desaparezca. For you. Está contenta la niña ya y he cogido dos estatuas. Tengo 384 hierro, 926 menas de lata y cobre. Ah, encima quejándose. He cogido estatua de cangar. Creo que cogí una almeja. Ah, estatua de pajarinis. De pajarinis, no, del perrinis. He cogido una almejota. Me voy a callar. Ay, el tiburón. Pero ya me estoy quedando sin sitio ya para poner nada, ¿eh? Ya se acabó las minas por ahora, ¿eh? No. Que es un agobio. No había cogido de las linternas que hay, las lámparas que hay abajo en las minas, por 81 en total. Oye. Y esto para cargar. Sí. ¿Tú tienes un detector de metal para empezarme? Ah, no, y lo tengo yo puesto. ¿Eh? Nada. Pues ya no tengo ni una llave, así que ya a juntar. A juntar llave. Y ya mismo tengo que quitarlo del deseo, ¿eh? Porque no está viniendo el hombre ese que viene con las cosas buenas. Pero claro, ya sin el deseo te ataca todo otra vez. Claro. Es lo chungo. Esto y esto me lo voy a llevar. Aquí.
¿Vendo esto verde o tú quieres vender el tuyo? ¿Ver qué? Esta cosa verde que te da John, la tiene que pesar. Ay, acabo de pegar un mosquito, tío. Ah, no me ha dado un uso. Está bueno. A ver, guajito, está. Nos tenemos que hacer antes de quitarnos un pantallazo las dos con el casco puesto. Debajo agua, ¿eh? Sí. ¿Dónde estás tú? Por mi casa, venga. Venga, vamos a meternos debajo agua, ven. Vamos a hacer un pantallazo. Wait. A ver ya cuando se termina la deuda, que pueda empezar a construirme otra casa y... Mira, aquí hay un tiburón si te quiere meter aquí debajo para hacer un pantallazo. Wait. Ah, pero tenemos que ir a un sitio interesante, tío. Vente, no, vente, vente, por ahí no se ve nada chulo. Vamos a buscar. ¿Dónde nos ponemos? ¿O nos ponemos en el barco? Mira, ¿dónde está el tiburón? El cocodrilo, enfrente, ¿ves? Mira. Ah, pero ahí debajo no se ve bien, espérate. Ah. No, hacemos un pantallazo con el cocodrilo. Mira, ven. Con el cocodrilo. Claro, pero viendo los perfiles debajo del agua, ¿no? Venga, corre. Ay, espérate. Acércate más, que estemos las dos por igual, espérate. Quítate lo que tiene en la mano. Joder. Antes que se mene el cocodrilo. Voy. Uy. ¿Eso qué es? Lo estoy viendo. ya está. ¿Te gusta lo que te he cogido? Ya. De nada, sin vergüenza. Pues ya nada, espera que se termine la deuda para poder yo menear cosas. Medio millón queda de deuda ya. Pues mira, que son casi 3 millones que no he pagado, ¿eh? Pues nada más está jugando. Floja. No, floja no, tengo otras cosas que hacer. Nada, ya ve a tu bola. Vamos a ver que voy a... No me creo todavía que te ha cogido el casco, te lo juro. Y ya yo pensé, ya que va. Pensé, no lo vamos a coger. Las llaves las voy a dejar yo en mi guardarropa. ¿No le has dicho que voy a coger las cositas? Todo lo que sea todo lo que sea diamante que esté en el agua, en el mapa, son esto, ¿cómo se dice? Sí, pero no los veo. Pues se ven. Las llaves las voy a dejar dentro guardarropa de la casa mía. Me estoy mirando debajo del agua. A ver cómo se va la carne, ¿eh? Uf. 5 llaves he cogido de las trampas. Me dijo.
Que vale, no le sale ninguno. At 10:30 you get off, okay? Melvin is looking at the corner. El Melvin está en la casa de John mirando, mirando para el rincón. Me dio el juego. ¿Qué? Mira, mira, mira dónde estoy. No te veo. ¿Cómo estoy supuesta a verte? No, nada, me salí del juego casi. Que cultivar las cosas, pero no tengo ganas de plantar todo otra vez y se me va a romper esa cosa, tío. Uy, que se están que los animales se están comiendo las cosas. Mira ya. Joder, claro, alguien está dejando las puertas abiertas. Yo no. No, otra vez, yo te he dicho que eres tú, no me tienes que chillar. Y me faltan cosas, nada, contra ya. Yo no sé cómo están entrando, si aquí está todo cerrado, supuestamente. Tiene que matar a todos los animales que hay dentro. Joder, y yo no tengo de... Vamos a ver ahora qué hago. No puedo cultivar, se me va a romper. Se me está viendo muy raro el juego. ¿Por qué? No sé. ¿Qué, porque tú no puedes mirar, si no, ve un momento y míralo. No, no puedo ahora mismo. Es que se me está yendo como el color nada más que del dibujo. Pues será porque te está saliendo del mapa. A ti no me estoy saliendo. Pues no lo sé. Si no, salte del juego y te meto otra vez para adentro. Tengo que cultivar todo y ahora tengo que gastar mi dinero en plantas. Y se me va a partir esta cosa. No creo que voy a tener bastante. Vamos a ver qué tiene esto. Pues nada, comprar esto. Qué cosa más rara, tío. Me estoy salando. Pues no lo sé, amor. ¿Lo puedes ver en un segundo? No puedo ir, amor. A ver, cogerme el móvil. Te voy a hacer una videollamada por móvil. No te puedo coger la videollamada por el móvil porque te estoy hablando. Te estoy hablando por el ordenador.
Güey, coge el phone. Phone. Can you pick up the phone or I'm gonna take it off him? Pick up the phone of your mom. Se ve todo como oscuro. ¿Ves? Pues yo lo veo bien. Es que mira. ¿Qué va? Si te vienes aquí se ve la diferencia enorme. ¿Posarte del juego y te meto otra vez? Pero, ¿y si que y voy a perder lo que he hecho hoy, no? Que yo sepa, no, no sé. Es que yo... Yo ya mismo me voy a quitar de todos modos. Tú sigue jugando si quieres aquí en este. Oh, accidente, ya. Ok. No, I've told you at 10:30 you get off. Yeah, I don't care. I told you at 10:30 you get off. Es que yo no sé por qué cojones hay animales aquí adentro metidos. Alguien está dejando la puerta abierta. A lo mejor los muñecos a veces dejan las puertas abiertas y se meten los animales y se han comido parte de mis cosas. Uf, de verdad. Y encima no puedo plantar con el tractor. Cuando termine este día, pues me quitaré. No, ya está, yo me dejo ahí, ya me quito yo. Está aquí. Mira, espera, que tú acabes ya se quito la pantalla de aquí el juego. Vale. Para que se pueda colar, ¿vale? Bueno, gente, thank you por los que os habéis pasado por aquí, siendo los primeros que me rápido. Sí, tengo que hacer la portada rápido, lo subo y ya, si tú vas guapo, te lo dejo puesto. Bueno, gente, lo que hayan pasado, pues nos vemos mañana. Bye. Y si os ha gustado, le dan un me gusta y un follow por mi Facebook. Bye. Bye. No tengo que hacer la portada rápido. Subilo a YouTube y hasta. Te quiero bolsa, ¿no? Dale. Pica la cuerda. I need the tractor. I need the tractor.
No voy a plantar todo esto a mano, tío. No voy a plantar todo esto a mano. Me duele la mano ya y todo. ¿Qué? ¿No va guaya? Vale. Era de lo de eso de antes, no sé, no creo, es que no me suena. Bueno, esto lo sigo mañana, no me pone ahora a cocinar 320 arroz. Es que toda la parte, lo que te dice, lo que se sabía oscuro, pero alrededor se veía muy bien. A veces tú todavía estás aquí. Ah, perdón, pensé que te había quitado. Ah, vale, vale. Yo ya que juego contigo, ya, yo ya no sé ni en qué lenguaje dice adiós. Ay, espérate. Pon nada, guys. I'm gonna upload the video now to YouTube. If you like, leave a like and a subscribe. See you later. Bye bye.